De regreso con su programa Requinte y Comentarios. Gracias por permanecer ahí frente a sus televisores, pues degustando aquí estos temas un poco calientes, pero uno tiene a veces que sulfurarse viendo tantas situaciones y escuchando tantas cosas extrañas. Harto de promesas que estamos y nadie cumple. Y harto de bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 y solo bla, 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 y la prensa publica allí, la prensa publica aquí, y bla, 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 y bla, 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 y nosotros, ya usted sabe, esperando, seco, así vamos a morir. Eso no tiene ejemplo. Mira, el presidente de la Confederación de Comercios y MIPIMES de la República Dominicana, Gilberto Luna, expresa las preocupaciones, ya que la población en diferentes provincias del país y en Santo Domingo han llamado a protestas y paros por los aumentos de los pasajes en algunas rutas, tanto en provincia como en el Gran Santo Domingo, y han llamado a protestas y paros por los apagones que se están dando últimamente. Supimos, claro está, que en días pasados salieron dos plantas, la 1 y la 2, por una situación de unas algas, pero se han continuado los apagones. Está preocupado Gilberto Luna por esa situación, por los apagones, el aumento semanal de los combustibles. Dice que está preocupado porque tiene miedo de que la República Dominicana haya un estallido social que está a punto de acontecer y que está a punto de colapsar el país con tantas situaciones que se están dando acá y que no se ve el deseo de las autoridades de parar, de ponerle un freno a esas situaciones. Entonces, Gilberto Luna consideró que esas protestas pueden encaminar al país a iniciar un estallido social de consecuencias imprescindibles. Y llamó a buscar solución a esas problemáticas por las vías del diálogo y el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia. Luna recomendó al comercio discutir una agenda nacional para promover la competitividad y afrontar con éxito las distintas problemáticas que vive el país. Luna explicó que el comercio organizado rechaza tener que realizar cierres de negocios debido a llamados a paros y protestas producto de la amenaza de saqueo e inseguridad. Impuso que el aumento en los precios de petróleos y en la prima del dólar puede impactar en el costo de la canasta familiar, por lo que urge buscar estrategias para que eso no suceda, ya que los más afectados son los pobres. Así andan las cosas. Mire ya, Gilberto Luna, el presidente de la Confederación de Comercios y MIPIMES, Confecomercio, se refiere a estos temas que verdaderamente son una problemática también que se le suman al país. Sabemos que nosotros, como cuerpos humanos, no estamos, no estamos cohibidos de que vengan enfermedades a nuestro cuerpo. Asimismo, también el país no está totalmente cohibido de que le vengan también todas ese tipo de cosas, porque todo tiene su problema. Pero aquí hay muchos problemas que resolver y vemos que ninguno se resuelve, sino que a cada uno pues tratan de hacerle alguito y lo dejan ahí, lo subsanan y vuelven y sueltan aquí, sueltan allá y cogen aquí, cogen allá, y por otro lado sucediendo cosas
que son muy aberrantes. Gilberto Luna es el reelecto, el dirigente comercial que encabezó juramentación de la nueva directiva de Confecomercio, la cual volverá a encabezar al ser reelecto como presidente por los miembros de esa entidad. Gilberto Luna fue reelecto en esa organización y él ahora en su reelección, o sea, como volvieron y lo dejaron, pues lanzó esta a las autoridades a ver si toman cartas en el asunto. Tienen miedo los comerciantes y no es para menos. Imagínese usted, hay muchísimos comercios que lo han asaltado, que lo han saqueado y no necesariamente ha tenido que haber un estallido social en el país. De modo que hay que ponerle atención cuando esta gente pues están haciendo ese tipo de llamado, hay que atenderlos porque son los empresarios medianos, las microempresarios de República Dominicana que están haciendo este llamado, que son más los micro que los grandes, que los macro. Entonces, hay que ponerle atención porque realmente no tienen protección, no tienen forma, no tienen el sustento, no consiguen la cantidad para pagar una seguridad que pueda ayudarlo en el momento. De modo que no estamos blindados, no estamos exentos de una situación, lo sabemos, pero hay que ponerle atención al llamado de los comerciantes. Eso es muy importante. Mira, entre otras informaciones, Rafael Pérez ya no dirigirá la MLB en Santo Domingo, República Dominicana. Todos saben que Rafael Pérez era quien dirigía la oficina de la MLB aquí en República Dominicana. Y Rafael Pérez fue fundado en el año 2011 en República Dominicana, la oficina de la Major League Baseball. Y la Major League Baseball, pues, ha decidido. Rafael Pérez fue el primer presidente de la MLB aquí. Y luego hubo otra persona quien estuvo ahí, un ex pelotero, creo que boricua, puertorriqueño, que hoy es gerente de los Metros de Nueva York, está en licencia médica por asuntos de salud. Pero luego de él entonces volvió Rafael Pérez y estuvo ahí hasta ahora que las autoridades estadounidenses de la MLB decidieron poner al señor Jorge Pérez Díaz al frente de la oficina de la Major League Baseball. La oficina de la Major League Baseball, que fue inaugurada aquí en República Dominicana, una remozada oficina que está ahí en una plaza grandísima que está, Galería 360, en la John F. Kennedy. Ahí es donde llevan los prospectos de República Dominicana, o los prospectos son todos los que juegan béisbol, los llevan y los registran ahí, entonces quedan registrados y ya eso está en los Estados Unidos, en toda parte. Y aparentemente la situación de la institución de Rafael Pérez, de la MLB, de la oficina de la MLB en República Dominicana, viene por los escándalos que han habido en República Dominicana últimamente con los asuntos de las edades, de la falsedad en las edades, y la MLB se hace mención de la Junta Central Electoral, o sea, parece que hay asuntos de confabulaciones ahí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También la MLB hace los movimientos por el asunto de los esteroides que se han estado usando en República Dominicana. Recuerda que ahora para julio 2 pasado del 2018, que fue este mismo mes que acaba de finalizar, 16 de los principales prospectos a firmar de República Dominicana, 16 dieron positivo a que usaron sustancias prohibidas para aumentar su rendimiento. Y esto es
un fraude colosal. Yo estoy totalmente de acuerdo que si un prospecto para firmar necesita una sustancia prohibida para aumentar su rendimiento, que ya no tenga una segunda oportunidad, que si usted permitió, ya sea porque sus manejadores se la pusieron, o porque usted lo hizo, o usted aceptó a sus manejadores, o el padre aceptó que le pusieran eso para darle rendimiento a su hijo, es un fraude colosal. Para mí, yo estoy de acuerdo que le den la U, que esa sea la única vez, que no tenga una segunda oportunidad. ¿Usted sabe por qué? Porque hay que acabar con el fraude y con la suciedad. Porque si nosotros estamos tratando de que en el gobierno arriba no se hagan fraudes, también tenemos que tratar de que nuestros atletas, de que nuestros representantes y quienes quieren ir a representar el país, que no cometan desde un principio los fraudes. O sea, no que no lo cometan desde un principio, que no lo cometan más, porque eso es algo ilegal. Usted dejar que le suministren una sustancia para usted dar rendimiento. Porque yo no te digo a ti que un atleta consuma una proteína que no le vaya a dejar suciedad en su cuerpo, que no le traiga problema y que no le vaya a dar un positivo allí cuando le hagan un doping. Una proteína, un aminoácido, una vitamina. Hay muchísimas vitaminas limpias que están recomendadas por la MLB. Y lo primero que tiene que hacer un prospecto y un manejador de un prospecto es buscar el listado de proteínas, vitaminas, aminoácidos, todo. Inclusive hasta lo que debe tomar para una gripe, deben buscar primero y asesorarse qué le van a suministrar ese prospecto para que no le tronchen. Porque está bien, esos 16 prospectos que dieron positivo van a tener una segunda oportunidad. Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero sin embargo, ellos van a tener quizá una segunda oportunidad. Pero y ahora, este muchacho, Rafael Pérez, si lo están mencionando, que no le estaba poniendo quizá atención a eso, y mira, que el hombre hizo un trabajo que dejó, o sea, llenó los parámetros y la expectativa de las autoridades ejecutivas de la MLB. ¿Por qué? Porque él fue primero. Él fue quien inauguró esa oficina cuando decidieron ponerla aquí en el 2011, República Dominicana. Son 15 años, 16, 15 años, algo así, que tienen aquí en el país. Y ha sido presidente dos veces y ahora se va. Pero se va medio manchado por el escándalo de esas situaciones. Y esa noticia sale ahora, pero eso hace rato que ya él no es el presidente, el director de esa oficina de la MLB aquí en República Dominicana. Para nosotros eso es una noticia fea, que los dominicanos estamos metidos en todas las cosas feas y malas, queremos meternos. No, así no debe ser. Mira, amigos televidentes, esto hemos llegado al final por hoy de su programa Requinta y Comentarios. Yo les prometo conseguir las imágenes de ese politécnico que supuestamente iba a ser ahí en el sector de Los Ríos y que está parado. Atención, ministro de Educación Andrés Navarro, ese centro que todavía no tiene ni nombre ni nada de eso, o no lo sé yo,
pero ese centro está próximo a la Escuela Costa Rica de los Ríos. Está en la Juan María Lora Fernández, hacia al este o al oeste, está ese centro. Entre la Juan Menichal y la calle La Esperanza, algo así se llama. Entonces, es bueno ir en el rescate de esa edificación. Que hay unos millones ahí invertidos, unos millones, y eso está vuelto un monte. Yo les voy a traer las imágenes para que ustedes se den cuenta de qué le estoy hablando. Amables televidentes, nosotros estaremos por acá mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega más de Requintes y Comentarios. Que Dios me lo acompañe y el Espíritu Santo pues reine en el corazón de todos ustedes. Bye bye y hasta la próxima.